see to help me cope with anything. If you see the wonder of a fairy tale, you can take the future even if you fail. I believe in angels, something good in everything I see. I believe in angels, when I know the time is right for me, I cross the stream. I have a dream. I have a dream, a fantasy to help me through reality, and my destination makes it worth the while. Pushing through the darkness, still another mile. Bill Anderson, Harry Bright, San Carmichael. Buena suerte. ¡Precioso! ¡Y qué detalle! Dios, me alegro tanto de veros. Mirad, tengo un pequeñito problema y necesito hablar con vosotras. Sophie, ¿estás embarazada? ¡No! He invitado a mi padre a la boda. ¿Qué? Será una broma. ¿Por fin lo has encontrado? No exactamente. Ya sabéis lo que mi madre decía, que fue un amor de verano y se fue antes de saber que estaba embarazada de mí. Pues rebuscando los viejos baúles he encontrado esto. Mi madre lo escribió cuando era joven. Oh, Sophie. 17 de julio. ¡Vaya noche! Sam me ha llevado en barca a la isla. Bailamos en la playa, nos besamos y ¡puntos suspensivos! ¿Qué? Claro, es lo que se decía antes. Sam es mi hombre. Sé que lo es. Nunca me había sentido igual, pero me ha dicho que está prometido y que tiene que volver para casarse. No volveré a verlo jamás. Pobre Donna. 4 de agosto. Menuda noche. Bill ha llegado en una moto y aunque sigo emocionada con Sam, Bill es sensacional. Un tío divertidísimo. Una cosa llevada a la otra y puntos suspensivos. 11 de agosto. Harry ha aparecido y he decidido enseñarle la isla. Es tan comprensivo que no he podido evitarlo y ¡puntos suspensivos! Pero entonces,
¿Cuál de ellos es tu padre? ¿Sam, Bill o Harry? Pues... ¿Y a cuál de ellos has invitado a la boda? Pues... ¡No! ¡Madre mía! Pero, ¿en serio? ¿Estáis locas? ¿Qué queréis que le dijera? Oye, mirad, venid a mi boda, que creo que soy vuestra hija perdida. ¡No! ¡Claro que no! Y para eso mi padre tiene que acompañarme al altar. No digas tonterías, hombre. Que voy a saber quién es en cuanto lo vea. No, 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 no puedo creerme que se haya ido. Oye, intento llegar a Kalokairi. ¿Sabes cuándo sale el siguiente? Creo que el lunes. No me lo puedo creer. ¿El novio o la novia? La novia, aunque no la conozco todavía. No necesitarán que les lleve a Kalokairi. ¡Nos encantaría! Pues síganme. Perdón, necesito paso. Voy con una señora mayor. Mi madre, que está un poco pachucha. Tu madre, si tenemos la misma edad. Vamos, Cleopatra. Odio estos zapatos, de verdad. ¿Me ha traído la marea? Por una sola noche. Y ni por una sola más. ¡Dona! ¡Y los dinamos! Pero menudo cambio, ya ni te reconozco. Del bolsillo de mi último marido. Pero bueno, habrá guapos griegos en la boda, ¿no? El marido número 4 está en camino. No es para mí, es para ti. ¿Yo? Si yo soy una loba solitaria. ¡Ey! ¡Un momento! ¡Ya sé quién es usted! ¡Es Bill Anderson! El que viste y calza. Me he leído todos sus libros de aventuras. Muy útiles en mis viajes de negocios, por cierto. Me hacen como desconectar. Espera. ¿Tú eres amigo de Donna? Sí, bueno, somos viejos amigos, pero llevo casi 20 años sin saber nada de ella. Vaya, igual que yo. Qué casualidad. Bueno, la verdad es que a mí la invitación me pilló por sorpresa. Yo tampoco me la esperaba. No, ni yo.
conocer a mis chicas del coro. ¡Chicas del coro! El protagonista de mañana. El afortunado. Y vosotras debéis de ser Tania y Rosie. Me han contado muchas cosas de ti. Todas malas, espero. Hi, Habsha. Que, perdona, no hablo griego. No, señorita. Es alemán. Uy, jovencito. Menuda cara tiene el chaval. Es barman en la playa y al igual te consigues un par de copas gratis. Pero debería estar trabajando. ¡Sophie! ¡Qué guapa! Seguro que ya no te acuerdas de mí. No digas tonterías, Tania, claro que me acuerdo. De tal palo, tal astilla. Si se pareciera a mí, no se estaría casando a los 20. Ni a los 30, ni a los 40. Da igual, cuéntale lo del prometido, está intentando enchufarme a la web. Conectándote, mamá. Sky está diseñando una página web. Este hotel posee un gran potencial y no hay quien lo conozca. Pues yo pensé que os iba bien. Queremos que sea el destino romántico perfecto. Se decía que aquí estaba la fuente de Afrodita y que si bebías de sus aguas conseguías tanto amor como felicidad. Pues yo tomaré un vasito. Yo... un cubo entero. A mí unos cuantos turistas no me vendrían nada mal. Ya no recuerdo ni lo que es un cliente. I work all night, I work all day, to pay the bills I have to pay. Ain't it sad? And still there never seems to be a single penny left for me. That's too bad. In my dreams, I have a plan. If I got me, I will be a man. I wouldn't have to work it all, I'd fall around and have a boy.
Buenos días. ¿Necesitáis ayuda en algo? Pues habíamos sido invitados a una boda. Soy Bill Anderson. Sí, yo me llamo Harry. Encantado. Yo soy Sam. No esperabais, ¿no? ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! Espera, espera, espera. ¿Tú eres la hija de Donna? Oh, por eso me resultabas tan familiar. ¿Sofía? No, Sophie. Mi madre me lo puso por una mujer que cuidó. Un momento, Sophie. ¿Podrías llevarnos ya a nuestras habitaciones? Sí, sí, claro. Venid por aquí. ¿Por aquí? ¿Segura? Espera, espera, espera. ¿Dónde está Donna? Pues hay un pequeñito problema. Mi madre no sabe que estáis aquí. Es que os invité yo porque pensaba que sería una buena idea porque siempre me hablaba de vosotros, de los viejos tiempos. Un momento, Sophie. Yo no debería estar aquí. La última vez que vi a tu madre me dijo que no quería volver a verme. Pero eso fue hace 1000 años. Por favor, por favor, por favor, por favor. Me haría tanta ilusión. ¿Pero por qué? Mira, Sophie, sé que te has tomado muchas molestias con todo esto de la boda, pero... Supongo que nos reunamos en tu barco. No. ¿Qué? ¿Pero cómo que no? Os he dicho que no, pero ¿no veis que esto es una aventura? Disfrutadla. Mirad, envié las invitaciones pensando que nadie iba a venir. Y habéis venido y desde muy lejos, o sea... Debe de haber al menos un motivo por el cual estéis aquí. Mira, Sophie, eres muy traviesa. Igualita a tu madre. ¡Es Donna! ¡No, no, 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 no! Mi madre no debe saber que estáis aquí. Por favor, prometedme que no le diréis nada a nadie y os quedaréis aquí. Prometido. Harry, Bill, Sam, ¿pero qué estáis haciendo aquí? No has cambiado para nada, Donna. Espero que esto sea una visión y que no esté realmente aquí. Pero es que te has perdido, Donna. Donna, es posible que ya no me recuerdes, pero... Harry, ¿eres tú? Bueno, un poquito cambiado, pero sí. ¿Qué estáis haciendo aquí? Yo escribo una guía de viajes. Yo solo pasaba a saludar. Yo me he tomado unas vacaciones. Ya. ¿Pero quién os ha dado permiso para quedaros en mí? No recuerdo muy bien su cara. Creo que era una griega de aquí de la isla o algo. Da igual, no podéis quedaros. He cerrado, está lleno, además tengo mucho trabajo. Tengo una boda, mi... El pueblo se casa. No te preocupes por nosotros, Donna. Bill está acostumbrado a vivir sin lujos y Harry es espontáneo. Ya. ¿Y tú? Vine... ¿Qué? Vine a ver la isla, ¿sabes cuánto me ha quedado? Ya. Pues me encargaré de buscaros un barco que os lleve de vuelta a la península. No, 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 pero a ver, yo tengo un barco. Bien, bien, pues embarcar y marchaos lejos. Muy lejos. Pero, bueno, vamos. ¿Dónde está Sophie? Creo que se ha ido a la playa por... ¿Qué pasa? Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you can cry on. Yeah.
es su padre. ¿De quién? De Sophie. ¿Os acordáis de Sam, el arquitecto que me abandonó para casarse con otra? Pues no estoy segura que fuera de él. En aquella época había otros dos y eran... Perdona, Sheridan. ¿Por qué nos engañaste? Porque pensé que nunca tendría que contároslo y ahora me encuentro con que están los tres metidos en el trastero. ¿En el viejo establo? Sí, pero los he echado. A ver, ¿y saben ellos lo de Sophie? No, ¿qué son? Adivinos, no se lo conté a nadie. Ay, Donna, ¿tener que esconder este secreto tantos años? Lo que importa es que Sophie nunca se entere. La culpa la tengo yo, estúpida, imprudente. Empiezas a hablar como tu madre. Eso no es cierto. Claro que lo es. Es el sentimiento de culpa. Sí. ¿Qué ha pasado con nuestra Donna? El alma de la fiesta, la estrella de rock suprema. No tienes nada de qué avergonzarte. ¿Qué narices?
Sophie, ¿qué te pasa? Donna ya lo sabe, ¿no? ¿Los ha visto? Pues eso creo, porque la vi salir corriendo del viejo establo y... Mira que te lo advertimos, ¿eh? Mirad, sois mis amigas, deberíais entenderlo, ¿vale? Ey, ¿pero a dónde vais? Donna ha quedado nada cuando nos ha visto. Sí, por eso es mejor que desaparezcamos. No. Son los nervios de la boda, ¿vale? Mañana estará encantada. ¿Estás segura? ¿Por qué has cogido la vieja guitarra de mamá? Oh, bueno, verás, al fin y al cabo se la regalé yo. ¿Sabes, Sophie? Yo antes era un chico bastante rebelde y, bueno, conocí a tu madre cuando estudiaba en París. Cogí un tren y la seguí hasta aquí, hasta Grecia. Fue algo espontáneo. We had a fear of flying, of going on, a fear of slowly dying. We took a chance, like we were dancing our last dance. I can still recall our last summer. I still see it all in the glory jam, running all the time. How dull it seems. I can still recall our last summer. I still see it all in the tourist jam, running all the time. Our last summer, walking hand in hand, walks along the Seine, laughing in the rain. Our last summer, memories that remain. Sophie. Sky, por favor, prometedme que mañana vendréis. Allí estaremos. Sky. Sophie, ¿dónde estabas? No te encontraba. Pues estaba ocupada. ¿Tú a dónde vas? Ya te olvidaste. Es mi despedida de soltero. Mi última noche de libertad. Ah, sí. Bueno, a ver, así piensan algunos, pero para mí es la última noche antes de la mayor aventura de mi vida. Don't go wasting your emotion. Lay all your love on me. I wasn't jealous before we met. Now every man that I see, he's a potential threat. And I'm possessive, it isn't nice to hear me say you smoking was my only vice. But now it isn't true. Now everything is due. And all I've learned has overturned. I'm playing with you. Lay on your love.
used to think I was sensible. It makes the truth even more incomprehensible. Cause everything is new. Señoras y no señores, les presentamos por una noche y solo por una noche. Porque nuestros pulmones no dan para más. Habla por ti, Vejestorio. El grupo de chicas más marchosas del mundo. ¡Donna y las Dynamos! Super trooper, lives are gonna find me, but I won't feel blue like I always do. Cause somewhere in the crowd there's you. Vamos a ver, esto es una despedida de soltera y es solo de mujeres. Está bien, chicas, tranquilizaros. Nosotras queremos que se queden. ¿A que sí, chicos? No. Give me, give me, give me.
No, no, de verdad, te lo agradezco, ¿sabes? Esto solía ser una isla muy tranquila. Siempre soñé que volvería. ¿Y por qué no lo hiciste nunca antes? ¿Qué te contó tu madre sobre mí? La verdad, nunca te mencionó. Ya sé por qué estoy aquí. ¿Por qué no me lo dijo? ¿Desde cuándo sabes que soy tu padre? ¡Hey! ¿Estás bien? Vaya fiesta, ¿eh? Ya te digo. ¿Y cuántas chicas? ¡Oh! ¿Sabes, Sophie? Nunca imaginé que Donna tuviera una hija tan mayor ya. ¿Y tú qué? ¿Con estas pintas tienes hijos? Uy, sí. Bueno, dos perros. Pero me hubiera gustado tener una hija para malcriarla. ¡Uy! ¿Y tu padre está aquí en la fiesta? Aún no lo he visto. Va a ser que no lo sé. Pero ¿cómo no vas a saberlo? Pues no sé quién es mi padre. Por eso Donna y por eso estoy aquí, la invitación, la... Sophie, yo soy tu padre. Tengo que cambiarme antes de la boda. Sophie, oye, esto es fantástico. ¿De dónde sacó tanto dinero tu madre para todo? Fue de una pequeña herencia, la mujer por la que me llamo Sophie. ¿Mi tía abuela Sofía? Eso creo, ¿por? A ver, ¿cuántos años tienes? 20. Necesito un momento. Bill, yo no puedo vivir así. ¿Pero qué quieres de mí? ¿Eres mi padre? Creo que sí. I'm taking the lead.
Tania, va, es hora de despertarse. No he podido dormir en toda la noche. Esos tres siguen en la isla a sus anchas. Tenemos que hacer algo. Donna, tranquila. Tania irá con Harry a tomar el sol. Y yo iré con Sammy Bill al barco. Tú primero. No, tú primero. Verás, necesito desahogarme. Yo la verdad es que también. Ayer, por la noche, lo vi todo claro. Una nueva perspectiva de lo que quiero ser en la vida. ¿A qué te refieres exactamente? Lo suponía. Es normal que no te hayas dado cuenta, pero es que yo en realidad... Soy el... Pero tú nunca antes habías pensado que... No. Es súper secreto. Esta noche en la boda se sabrá todo. Bueno, yo también quería contarte algo. Bill, ya sé lo que te pasa. ¿De qué hablas? No será de tú y la mujercita esa, ¿no? No, a ver, no me malinterpretes. Es una mujer encantadora, pero yo no quiero tanta responsabilidad. No seas tonto, no tienes ni que casarte con ella. ¿Qué? ¡Cucú! Bueno, ya no sujeto más velas. Justo para el desayuno. Aquí podré servirte a cuerpo de rey. Oh, bueno, yo ya estoy servida. Desastre. Sofi. Mamá. Anoche, entre Sky y tú, ¿qué sucedió? Nada. Sofi, ¿puedes decírmelo? Es que no sé qué hacer. Cielo, claro que sí que lo sabes. Si quieres puedo cancelar la boda, todo el mundo lo entendería. Espera. ¿Qué dices de cancelar la boda? No es eso lo que quieres. No. Eso es lo que tú quieres. Sofi. Mira, quiero a Sky y lo quiero más que nada en el mundo. Así que, lo siento, quiero casarme con él. Hoy me caso. Hoy te casas. Está bien, chicos. Sofi va a tener una boda maravillosa y a ver si dejamos de hacer el tonto ya. Sky, pero tienes que cambiarte. Venga, vamos. Donna, de parranda. Donna, ¿qué haces aquí? Era lo que queríamos, la casita en la isla. Ya, pues es mi realidad. Mucho trabajo, una hipoteca agobiante, un hotel que se va desmoronando. Déjame que te eche una mano. Puedo arreglar mis desastres. ¿Por qué no me dijiste que era Sophie la que se casaba? Porque no, creo que seas un... ¿Vale? Donna, es una chica muy lista, ¿no crees que debería vivir su vida? Lo sé, pero es que es muy cabezota. ¿No crees que ella querría algo distinto para ella sabiendo que tú vas a estar bien? A ver, yo estoy bien, lo digo en serio. Cada mañana doy gracias por no levantarme al lado de un cincuentón pitopáusico diciéndome cómo vivir mi vida. Estoy feliz, soy libre. Genial. So hard to find. I try to reach for you, but you have closed your mind. Whatever happened to our love? I wish I understood. It used to be so nice, it used to be so good. So when you need
Donna tiene que estar súper histérica con todo esto de la boda. ¿Qué hace normalmente el padre de la novia? Pagar. Aunque con el tercero mi padre cerró el grifo. Ya, bueno, voy a dar un paseo. Tania, ¿qué tal si seguimos donde la dejamos anoche? Lo de anoche no ocurrió. Ya ni lo recuerdo. Está olvidado. No puedes hacer como si no ocurriera. Lo pasamos muy bien. Tú puedes insistir todo lo que quieras. Uy, qué tarde se me ha hecho. Tengo cosas que hacer. Chao. No te preocupes por él, Tania. Eso. No puede evitar ser un pesado. Tania, no puedes ignorar la química que hay entre nosotros. Mira, chaval, los niños que juegan con fuego se acaban quemando los deditos. Sky, yo la he liado, jolines. Tengo a tres supuestos padres en mi boda y los tres quieren acompañarme al altar. ¿Todos tus qué? Leí el diario de mi madre y, pues, al parecer, tengo tres posibles padres. Espera. ¿Invitaste a esos tres sin avisarme? Lo sé, lo siento. Sé que debía decírtelo, pero, jolines, sé que me lo ibas a intentar impedir. Espera. Por eso querías montar este lío de boda, ¿no? Para encontrar a tu padre. Necesitaba saber quién soy de verdad. Eso no lo sabrás encontrando a tu padre, sino encontrándote a ti misma. ¿Hay algún problema? ¡Ja! No, ahora tú no, gracias. Sí, Sophie, mañana quieres que te acompañe al altar, pero ¿cómo voy a hacerlo sabiendo que no serás feliz? Mira, esa tontería ya me la ha contado una vez
una y otra vez. Y sinceramente me conoce mucho mejor que tú. Espera, espera. Yo también tuve un lío de boda, sí, a lo grande. Y hazme caso, no siempre acaba en final feliz. Pero para ti. No significa que tenga que ser para mí. Quiero a Sky muchísimo y quiero casarme con él. De verdad que sí. ¿Tú te sentías así antes de casarte? No, pero... ¿Podrías ayudarme tú? Claro. Mamá, ¿sientes que te he defraudado? ¿Cómo dices eso? Pues por todo lo que has hecho por mí. Por dejar las Dínamo, pues por criar una hija sola. No, nada de eso. Verás, cuando me quedé embarazada, mi madre me dijo que no me molestaran volver a casa y realmente no hubiera querido que fuera de otra manera. Te quiero. Y yo. ¡Oh, Dios mío! Donna, tenemos que hablar sobre quién va a acompañar a Sofía al altar. Me lo ha pedido a mí. ¿Y por qué no a su padre? Su padre no está aquí. Es lo que ella desea, me lo dijo. Y tal vez su padre también. ¿Qué dices, Sam? Por Dios, no me hagas esto. No ahora. Pero... I don't wanna talk about things we've gone through. Though it's hurting me, now it's history. I played all my cards, and that's what you've done too. Nothing more to say, no more ace to play. The winner takes it all, the loser standing small. Beside the victory, that's a destiny. I was in your arms, thinking I belong there. I figured it made sense, building me a fence, building me a home, thinking I'd be strong. Por fin llegaste. Oh, Dios, los zapatos. Venga, mamá, estamos esperándote. Demos la bienvenida a Sofía y a Sky y a todos los amigos que nos rodeáis en el día de hoy, especialmente a Donna, como representante de la familia. Hoy nos hemos reunido aquí para... Ah, y también hay que dárselos al padre de Sophie. Tengo que decírtelo, él está aquí. Lo sé, si lo invité yo. ¿Cómo, pero yo...? Dios, por eso está... No, mamá, por favor, perdóname, no te enfades. No, me perdonarías todo. ¿Pero qué dices, mamá, de perdonarte? Eres mi madre, te quiero muchísimo. Y no me importa que te acostaras con cientos y cientos de hombres. No.
Yo también te quiero. Y que conste que no me ha afectado con cientos de hombres. Espera, a ver si lo entiendo. Yo puedo ser el padre de Sophie, pero Bill y Harry también. Sí, y tú eres el principal culpable por esto, por haberte largado y casarte con otra. Espera. Yo estaba enamorado de ti. Volví a la isla a buscar, pero estaba prometido y tú te fuiste con otro y tuve que volver con ella. Un momento. Yo solo quiero decir que estoy bastante contento de tener como la tercera parte de Sophie. Además, Donna, tú fuiste la primera y la última mujer a la que amé. A ver, yo creo que no hace falta saber quién es el tercer padre. Yo también estoy muy contento teniendo una tercera parte de Sophie. ¿Y yo? Típico. Esperas 20 años a un padre y aparecen tres. ¿Qué tal si proseguimos la boda? Para algo estamos aquí, ¿no? ¡Mirad! No me importa quién sea mi padre. No nos casemos. ¿Qué? Esto no es lo que querías. Viajemos por todo el mundo. ¿Qué te parece? Me parece que te quiero todavía más. Oh. Entonces, ¿qué pasa al final con la boda? ¿Se cancela o qué hacemos con ella? No. Donna, vas a necesitar que alguien te ayude cuando todos ellos se vayan. ¿Qué quieres decir? Llevo 21 años enamorado de ti y desde que llegué a la isla he querido decirte lo mucho que te quiero. Donna, ¿quieres casarte conmigo? ¡Di que sí! ¡Que sí, que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Sí! ¡Vamos! Ahora. Sam y Donna, yo os declaro marido y mujer. Entonces, a ver si me aclaro. Sophie aparece con tres posibles padres y aún después de la boda no se sabe cuál de ellos es. A ver, yo creo que es Bill. Su forma de caminar, sus ojos, definitivamente tiene que ser él. Puede ser. Y bueno, sería increíble que fuera Sam. Ahora que está con Donna, Sophie tendría el padre que siempre quiso. Y bueno, Harry creo que quiere más a su guitarra que a una hija. Aunque sería un buen padre. Bueno, no tenéis que ir a cenar, no, a dormir, una siesta, un poquito antes de madrugar mañana para trabajar. Pues que ya acabó, ya está. Escaleras por ahí arriba, salida a la derecha y a la izquierda, por favor con orden, gracias. No sé si os esperabais algo ahora, no sé. A ver, yo te voy a decir, es un poco cutre acabar el musical así. Muy cutre, o sea, se casan, ya está, acabamos el musical. Con todos los ensayos en los recreos, el vestuario, la decoración, todo para acabar con nosotros aquí echándose a patadas. Bueno, vale, pues está bien. Apetece un poco más de música, un poco más de nada, pero bueno, los profes dicen que no, ¿no? No sé, pues va a misa lo que dicen los profes, claro. Ellos mandan, ¿no? Son ellos los que deciden, pero bueno, es lo que hay. No podemos hacer nada. Aunque bueno, los alumnos también podremos decidir algo, ¿no? Digo yo. Eso espero. Estamos aquí dando la cara por ellos. Ellos están ahí escondidos, ¿eh? Y ahí detrás. Ellos no dicen nada. Los que estamos aquí somos nosotros. Así que podremos decidir así qué final hacemos, ¿no? Digo yo, a ver, que los alumnos de segundo, este va a ser su último musical.
nos apetece acabarlo así a lo grande, para disfrutar de vuestro último año. ¿Qué decís, chicos? ¿Tenéis algo preparado? Pues sí que tienen, vamos a ver. Detrás de estos personajes tan maravillosos y tan enérgicos, ¿no? Empezando por el sacerdote de manos de José. Perdón, José. Llevo mal las tildes. Luego tenemos a Pepper, que por más que ha intentado... Madre mía, se escucha muy alto esto, ¿eh? Por más que lo ha intentado, no lo ha conseguido. Pero aquí tenemos a Radu. Luego tenemos a un par de amigas muy llamativas y bastante audibles, que son las amigas de Sophie, Alba haciendo de Lisa y Laura haciendo de Ali. Luego tenemos a un dúo de lo más musical. Ellas son las Dynamo, que vienen de mano de Uxía haciendo Tania y Rosy por parte de Icía. Después tenemos al maravilloso trío de padres, que como podéis ver ya destacan un poquito, solo un poquito. Ellos son Mateo haciendo de Bill, Roy haciendo de Sam,
Ariel haciendo de Harry, que lo tenemos por ahí perdido. Luego, si tenéis un poquito de memoria, recordaréis que el grupo se llama Donna y las Dynamo. Y esto no es por nada, porque también tenemos a Donna de Manos de Lucía. Y los últimos de esta tandita de aquí son la parejita del año. Ellos son Sophie y Sky, interpretados por Gloria y Oscar. Pero aún así no nos podemos olvidar del maravilloso elenco de bailarines, técnicos, coreógrafas que tenemos formado por los alumnos de segundo de bachillerato. Los de primero de bachillerato. Y los de cuarto de la ESO, que también están por ahí, que van a tardar un poquito más en subir al escenario, me da a mí. Que son todos los alumnos de música, imagen y sonido, tecnología y demás asignaturas derivadas. Y luego me toca agradecer al instituto, al concello, que están por aquí, el alcalde. Un saludito. Oye, por favor. También está el teniente de alcalde y las concejalas de Educación y Cultura. Y bueno, que gracias al concello podemos realizar este maravilloso proyecto un año más. Entonces, se agradece. Luego también agradecer al profesorado, que por ahí arriba tenemos a Patri. Mentira. Patri se me ha colado por aquí. Hacedla salir. Patri, escuadrón 2. Sacad a Patri, que salude. Patri, 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 Patri. Bueno, y ahora sí, los que deberían estar arriba, que están por ahí, Diana, supuestamente. Ahí está. También que vaya bajando Mateo. Y me traéis a Gustavo si no quiere venir. Un saludito también a todos los madres y padres costureros que en general han ayudado con el vestuario, al Cefore de la Coruña por toda la ayuda que han cedido. Ya. Agustín no quiere que le salude. A Marcos Grobas, que nos está ayudando con el sonido. A Jordi, que nos ha ayudado con fotografías y demás cosas de las cámaras. Y ahora sí, me vais ahí, que creo que ya les ha dado tiempo, a Eva, Maola, también a Lola. Les he dado tiempo, si no han salido no es mi culpa. Y a María. Y a María también me la sacáis, si no está por ahí ya. ¿O no aparece? No aparece. Bueno. Y ahora voy a ir pidiendo que todos los que están por aquí arriba se vayan para abajo y se ocupen un sitio por las escaleras, porque me ha contado un pajarito que aún queda un detalle final. ¿Me cerráis? Thank you.
se baila un tangazo de esos que vienen de Buenos Aires, de esos que me gustan a mí. ¡Nenas! Estoy orgullosísimo de vosotros. Sois unos dioses y unas diosas. Sois divinos. Oye, no deprimáis. Hay que seguir. Vamos a seguir para adelante con esto del musical. Pues yo qué sé, igual lo hacemos el año que viene. No sé, ya lo haremos, pero no, no, para abajo no, Voy como un enfermo, no me puedo parar ahora. Me puse a editar y no puedo pararme. No sé qué me pasó. Hola, Gustavo. Nos pasamos por aquí para darte las gracias por lo maravillosa persona que eres. Te queremos. Que tengas mucha suerte en tu nueva etapa. Hola. Y es que gracias por todo y que te queremos muchísimo. Eres un amigo, eres todo y nos enseñaste muchísimas cosas y muchas gracias por eso. ¿Qué tal, Gustavo? Nada. Yo creo que enseñar no es solo decir lo que pone en un libro. Creo que es mucho más y creo que tú eso lo personificas a la perfección. Así que nada, se te echa muchísimo de menos, se te aprecia un montón y espero que estos nuevos alumnos puedan disfrutar una milésima parte de lo que te disfrutamos nosotros. Un besazo. Hola Gustavo, solo queremos decirte que estamos eternamente agradecidos por haber tenido un curso tan maravilloso como tú. Tus clases eran maravillosas. Y bueno, que sepas que te queremos muchísimo y que te echaremos mucho de menos, pero bueno, te deseamos muchísima suerte. Hola Gustavo, bueno, me he enterado de que te vas de Manuel Murguía y que sepas que si en un futuro recuerdo a Manuel Murguía con cariño va a ser por profesores como tú y ya verás que te va a ir súper bien porque te lo mereces y eres una persona increíble. Muchos besos. Hola Gustavo, nos hemos enterado que te vas, es una pena, pero aún así queríamos agradecerte todos estos años que llevas con nosotros. Tanto lo de la tortuga, como lo de Boca, como cualquier otra cosa divertida que hayas hecho en clase. Que nosotras y muchos más compañeros te recordarán durante muchísimos años. ¡Disfruta! Hola, Gustavo. ¿Qué tal, Gus? ¿Cómo estamos? Espero que se vaya todo muy bien y fuches uno de los mejores profesores que tuve en el instituto. Nada, es decir, sí que, joder, desde segundo de año soy contigo, hasta segundo de bachiller, eres uno de los profes que tuve, que se vaya todo bien, siempre rimos. Hola Gustavo, que para todos nosotros ha sido un profesor espectacular, que siempre nos puso a nosotros por delante de todo y que siempre pensaba en nuestro bien, además de enseñarnos tu maravilloso trabajo con tus chistes y hacernos las clases mucho más amenas. Y nada, que te queremos muchísimo. Has dejado una huella enorme y sé que allá donde vayas vas a hacer sonreír a muchos, porque ese es uno de tus dones. Sabes hacer que la gente se lo pase muy bien. Eres de los mejores profesores que conozco y ojalá te vaya genial. Hola Gustavo, vas a ser un profesor que no voy a olvidar nunca. Esos momentos que vivimos todos de risas, de lloros, de enfados también, pero que también eran graciosos y de aprendizaje sobre todo. Hola Gus, has sido un profesor 10 que ha sabido tratarnos con respeto, valorarnos, eres una persona maravillosa. Muchas gracias por todo lo que has hecho y de verdad que te queremos un montón. Bueno, yo por mi parte quería decirte que aparte de lo que un alumno aprende de su profesor, me llevo un montón de cosas de ti a nivel persona. Y que creo que realmente no eres consciente de lo especial que puedes llegar a ser para la gente. Y bueno, quería agradecerte que siempre confíes en mí ciegamente y que nos animes siempre a hacer las cosas cuando hasta nosotros dudamos. Una de las personas de las que más experiencias y aprendizajes me llevo y sobre todo que más me ha marcado con una frasecita que nos dijiste así un día, que no hay forma más bonita de permanecer en el tiempo que en los recuerdos de la gente. Muchas gracias por todo, Gustavo, pero sobre todo por ser tú mismo, porque con solo eso has conseguido sacarnos a todos una sonrisa cada día y además a carcajada. El legado que has dejado de chistes y bromas, de las dosis de Bulldog o las anécdotas de nuestra tortuga favorita. También enseñarnos que pasar la barrera de lo políticamente correcto también es correcto. Eres la puta hostia, Gustavo. Esperamos que en el sitio al que vayas encuentres la tortuga que tanto tiempo has buscado y esperamos que te vaya muy bien. Bueno, queridos compañeros y compañeras, me voy. Me voy a pescar. Un beso a todos.